Hello, and welcome to the ANA International Echo Award interview series. I'm Jeff Gibson, director at Facebook's Creative Shop, and I'm excited to be representing Facebook as the host of this thought leadership interview series. For 90 years, ANA Echo Awards have recognized what matters most in marketing. Generating business outcomes that wow in their data-inspired strategy, creativity, and results. Only a few dozen agency and client teams each year get to be gold, silver, and bronze Echo Award winners, and they all have a powerful story to tell. This series allows us to dive deeper into their stories. At Facebook, the one thing that any great piece of work must do is grow business. But we also look to develop ideas that marry technology and creativity in innovative ways that result in an idea or solution that truly is built for people. We're thrilled to support the Echo Awards and celebrate this year's winners and their exceptional work at the intersection of creativity and technology. In this segment, we'll feature a conversation with this year's Diamond Echo Award winner, Ernesto Calcedini, creative director at Wunderman Thompson in Latin America. Ernesto will share behind-the-scenes insight in developing the big idea and the challenges they faced in bringing the HIV on the agenda effort to life. Wunderman Thompson and Fundación Buisuet strove to promote awareness of HIV among G20 leaders and citizens of the world through an installation that turned the real-life flags of G20 nations into a dynamic bar graph, an amazing effort that made a real impact. Let's hear from Ernesto. Para mí, el tema del uso de los datos y la creatividad tienen que estar mucho más unidos, más en este momento de las comunicaciones. Y creo que hay una gran oportunidad para usar los datos, porque yo creo que para los creativos y para las agencias creativas, los datos son como el agua en el desierto, como el combustible para los autos. Creo que en ese sentido tenemos que mirar todos hacia el mismo lugar y enfocarnos en usar mucho más los datos de la manera que lo usamos habitualmente. Fue muy importante el tema de tener los datos, porque quizás fue lo que nos salvó para hacer esta idea, porque nosotros teníamos el día de la lucha contra el SIDA, que es el 1 de diciembre, y ese mismo día en Argentina se celebraba el G20, la cumbre mundial con los 20 presidentes más importantes del mundo. Entonces todos los medios y toda la atención de la prensa iba a estar en ese evento y no en la lucha contra el HIV. Entonces, a partir de toda la información que recopilamos de los datos del HIV en estos 20 países, fue que pudimos lograr una idea como para hackear de alguna manera al G20 y lograr este cuadro de barras que mostraba con las banderas el nivel de HIV en cada uno de los países. Primero, tratar de setear toda esta gran instalación que hicimos en outdoor, en un lugar totalmente visible para la prensa y para el público. Teníamos el gran inconveniente que el gobierno había hecho como un gran círculo en donde, para proteger a los 20 presidentes, no se podía ingresar. Finalmente, con un montón de aprobaciones, pudimos instalar nuestro proyecto a la vista de todo el mundo, de la prensa, y eso fue lo que nos permitió llegar con este concepto a todo el mundo. Lo que entendimos más que nunca con este caso fue que teníamos que confiar en los datos para llegar a este gran proyecto, quizás como en ningún otro momento, porque realmente si no hubiésemos tenido toda la información y toda la data y toda esta infraestructura detrás de la gran idea, realmente no podríamos haber logrado lo que logramos. Yo creo que es un gran ejemplo para tomar en cuenta de cómo, a partir de los datos, conseguimos llegar a una idea. Esa idea se convierte en realidad y esa realidad nos permite obtener datos precisos y concretos para la industria y para nuestro cliente. Yo creo que la data quizás no tiene el glamour de los comerciales y de toda la publicidad divertida, inspiradora y emocional que nosotros vemos, pero sí, sin la data, yo creo que todas esas comunicaciones y esas publicidades están como vacías de contenido. Entonces me parece muy importante hacer el foco en esto y pensar que si existieran más ecos en el mundo
y si los actuales festivales de publicidad tuviesen categorías en donde la data esté mucho más presente, realmente tanto para las marcas como para las agencias y todos los que trabajamos en la industria sería mucho más productivo.